Aquí tenemos el Sylveon. Llega al nivel 50 en una Gloria Ball, tiene IVs perfectos en todas sus características y es de naturaleza modesta. Menos ataque físico, más ataque especial. Es de Teratipo Fuego, origen japonés, viene equipado con unas gafas elección que incrementan en un 50% el ataque especial del Pokémon equipado, pero una vez este elige un movimiento, no puede elegir uno distinto hasta que sea retirado del campo. Tiene su habilidad oculta Piel Feérica, que convierte los movimientos de tipo normal del usuario en movimientos de tipo Hada, y de los movimientos ofensivos, incrementa la potencia en un 30%. A esto además, obviamente, se le añade el Stab por pertenecer el Pokémon al tipo Hada. Y conoce los siguientes movimientos. Bozarrón. Pasa a ser de tipo Hada, y además este movimiento golpea en combates múltiples a todos los oponentes adyacentes, haciendo que sea un movimiento bastante eficiente en combates dobles. Tera Explosión. Mientras Sylveon no esté Tera Cristalizado, Tera Explosión será otro ataque de tipo Hada realmente gracias a Piel Feérica. Y a diferencia de Bozarrón, Tera Explosión no puede bloquearse con Vastaguardia. Ni tampoco van a ser inmunes frente a Tera Explosión los Pokémon con la habilidad de Insonorizar. Pero una vez Sylveon se Tera Cristalice, el efecto de Tera Explosión sobreescribirá el efecto de Piel Feérica. No pasará a ser un movimiento de tipo Hada, sino que coincidirá con el teratipo del Pokémon. En el caso de este Sylveon, Fuego. Así que Tera Explosión va a ser de tipo Fuego cuando este Sylveon esté Tera Cristalizado. Hiperrayo. Un movimiento que alcanza una potencia increíble gracias al efecto de Piel Feérica, el Stab por pertenecer al tipo Hada y el boost de las gafas elección. Y por último, Sonámbulo. Este movimiento solamente va a funcionar si el Pokémon lo utiliza cuando está durmiendo. Utiliza uno de sus otros movimientos al azar. Por supuesto, como el Pokémon tiene gafas elegidas, a base de Sonámbulo podría estar en distintos turnos utilizando movimientos diferentes sin necesidad de ser cambiado. Pero por supuesto, esto sería elegido de manera aleatoria y además el Pokémon tendría solamente la opción de utilizar Sonámbulo hasta que sea retirado del campo por el otro efecto de las gafas elección. Y cuando el Pokémon se despierte, pues eso ya no le va a servir. Lo de utilizar Sonámbulo sin combinarlo con descanso es una estrategia que ya tiene tiempo. Especialmente se hacía con Pokémon equipados con objetos elección, anteriormente conocidos como objetos elegidos. De esta manera, si el Pokémon quedaba dormido, tenía la opción de utilizar Sonámbulo para continuar atacando a pesar del sueño y poder utilizar movimientos distintos a cada turno sin estar fijado en uno solo por el efecto adverso de su objeto de elección. Por supuesto, dependiendo del azar de Sonámbulo. Un Pokémon que a menudo utilizaba esta estrategia era Heracross, porque gracias a la habilidad Agallas, su ataque era potenciado al estar sufriendo el cambio de estado Sueño. Y si encima también estaba equipado con la cinta Elección, pues sus golpes eran extremadamente poderosos al estar potenciados por Agallas, la cinta Elección y el ataque físico de Heracross, que ya de por sí es muy alto. Bueno, ahora centrémonos en Sylveon. Su EV Spread es el siguiente. 124 EVs en PS, 180 en defensa física, 172 en ataque especial, 4 en defensa especial y 28 en velocidad. Tiene las siguientes cintas. La cinta campeón de torneo, porque está basado en el Sylveon de Tomoya Ogawa, el ganador del campeonato mundial de Pokémon del año pasado 2023, y también tiene la introducida en la segunda parte del DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, el disco índigo, cinta camarada. Si seleccionáis esta cinta para que le otorgue un apodo al Pokémon, el apodo básicamente es de insertar el entrenador original de ese Pokémon.
Últimamente todos los Pokémon de evento vienen con esta cinta. En fin, pues ya sabéis. Hasta las 11 y 59 de la noche, horario UTC, del lunes 19 de agosto, podéis recibir a este Sylveon competitivo en Pokémon Escarlata o Púrpura mediante el código de regalo misterioso Sliptalk Worlds, sustituyendo la O por un 0. Espero que este vídeo os haya gustado y servido, y hasta la próxima.